grabándolo nuevamente después de nueve meses sin jugar los toros en una plaza de toros oficialmente. Aquí venimos por las costas michoacanas a cumplir un compromiso más en mero Caleta de Campos. Espero que les guste este video y sigan las imágenes. ¿Qué rollo, gente? Pues aquí estamos ya llegando a lo que es la Plaza de Toros aquí en Caleta de Campos. Aquí ahorita van a tomar unas tomas chingonas para todos ustedes. Aquí estamos al puro pie del mar. Llegamos un día antes. Ahorita les van a dar unas imágenes para que miren cómo se mira ahorita y cómo se va a mirar el día de mañana, que es el día del evento, el día 20 de noviembre. Ojalá y se ponga chingón. Ahí chequen, está un poco abandonadita la plaza, pero le vamos a echar muchas ganas para dejar
tal mi gente? Seguidora y fanática de Rancho El Principio. A toda la gente que nos ve a través del canal, de la página de Rancho El Principio, ya el día de hoy aquí llegando a donde va a ser la jugada en el meritito Caleta de Campos, Michoacán. Acá por la costa, como vamos a ir, un hermoso panorama del mar. Dicen por ahí, será jaripeo de sol, arena, playa y Rancho El Principio. Ahí donde ya descansando los toros, este petrolero, viene Platero, viene Zeus, de lo más nuevo del jaripeo de Rancho El Principio. Hoy su primera jugada y su primera salida de este torete, que hay que seguirle la huella. Saludazos, mi raza. ¿Qué rollo, mi gente? Aquí estamos en el mero día ya, 20 de noviembre, aquí en Caleta de Campos, Michoacán, ya haciendo los últimos ajustes para comenzar con este bonito jaripeo. Sigan las imágenes a través de su canal de Rancho El Principio Oficial. Esperamos contar con todo su apoyo. Vamos a hacer las cosas de lo mejor posible. Y ánimo, muchísimas gracias por seguirnos. Hay niveles para acá. Saludos. Con los muchachos. Sí, ya dijo. Yo confío en ustedes. No, sí. Nomás me gusta siempre recalcar, pues, para que salga de lo mejor, ¿eh? Sí. Ah, bueno. No te preocupes por eso. Ya saben, viejo. Ánimo, ya está, igualmente. Andamos, un vaquero y un cholo, mira nomás. Un saludo, mira. Correcto, el principio. Luego, ¿qué hay? Hay niveles, pareja. ¿Qué tal, mi gente? Pues nuevamente aquí apareciendo en las imágenes aquí de oficiales de Rancho El Principio. Nomás para decirles que ya estamos listos, ya estamos con las cartulinas ya listas para ponerles ahí, que con las reglas, las normas adecuadas del ayuntamiento, para que se vean con su cubrebocas, que se va a sanitizar a la gente, que se vengan con todos los protocolos necesarios para que se puedan llevar ya a cabo próximamente los jaripeos aquí en el estado de Michoacán. Ya estamos cubriendo detalles para arrancar con el pie derecho, primero Dios, y que poco a poco venga todo esto a su normalidad, con el favor de Dios. Aquí está un amigo y estamos echándole ganas aquí para continuar con todo esto, que bonito, que se llama jaripeo. Échenle ganas y gracias por todo el apoyo. Aquí estamos en Caleta de Campos, Michoacán. Ánimo, hay niveles, pareja. Saludos. El mismo espectáculo con 100 gentes o con plaza llena. Con Real de Colima, dice que yo no lo sé. Hoy pisa este bendito ruedo la selección colimense de Rancho El Principio. De Chuy Ordaz. Yo no tengo jefe, soy el patrón. Hola, ¿qué tal, mi querido público? Después de esta bonita presentación, les quiero saludar cordialmente su amigo y servidor Chuy Ordaz. Primero que nada, les quiero dar las gracias por toda la confianza y apoyo que han brindado a Rancho El Principio y por darse cita hoy en esta bonita tarde de jaripeo. Espero no quedarles mal con el espectáculo que venimos a ofrecerles junto acompañado de mi equipo de trabajo. Como ya sabemos, los toros no tienen palabra, pero los traemos bien puestos. Daremos lo mejor de nosotros, no queremos a ningún jinete golpeado, mas sin embargo
queremos que toda la gente salga satisfecha hoy en esta tarde de jaripeo. Gracias de nueva cuenta por todo el apoyo y hay niveles, pareja. Vengo de abajo y la supe hacer, atrás se queda aquel que no. La verdad que batallé, todo tiene recompensa, ya lo sé. Mi familia lo primero, por ellos me brinco al ruedo y si se ofrece brincaré. Que orgullosamente representa el estado de Colima, el hoy presente Caletas, Michoacán. Ahí está, señor. Le da las gracias a las grandes personalidades, a los grandes ahí amigos que se comunicaron con la ganadería ahí para vivir este gran jaripeo, como a toda la gente que el día de hoy está presente, como los grandes ahí encargados de que se comunicaron con el amigo. Ay, ma, por Dios. Último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Cría, Emma, por Dios. Muchacho, Johan de Colima. Ahí lo tenemos listo y preparado, buscando el lado, buscando la llegada. Aquí se viene Johan metiendo la mano única con la que quiere pelear. Vamos a ver, dice Johan, puerta, señores, ahí lo tenemos, ahí está, maldita envidia, Johan de Colima, faltando, vamos a ver, ayúdenlo, ayúdenle al jinete, ayúdenlo. Ahí dice, los caporales y compañeros jinetes, dándole rapidez a la jugada, aquí le viene, ¡fuego, señores, ahí está, se llama! Asegurando la jugada, asegurando la emoción, cuidando, a punto de abrirse el cajón de las cuatro paredes grandes, la cuna del traqueteo. Vamos a ver, aquí le viene la jugada, aquí le viene la salida, ahí lo tenemos. ¡Fuerza, señores! Sino a brindar lo que acabamos de ver, espectáculo para un público que paga un boleto de entrada. Si ganadero y jinete se merecen el aplauso, mi gente, bríndeselo bonito. Ahí está, señoras y señores, qué jugada, qué emoción. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos por primera vez con la cara de este torito que nos llamó la atención ahí en sus primeras jugadas que tenía bien con el estado de Colima. Ya por el nombre que la ganadería Rancho Principio, con el limpio y luminoso. ¡Ánimo! ¡Gracias por el apoyo! Ahí lo tenemos con punta dedicada para el público presente. Preparada la emoción, lista y preparada la jugada. ¡Fuerza, señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Se llama limpio y luminoso! ¡Momento bonito! ¡Espectacular!
de México de muchos muchachos. Y por ahí nos informan ahí que hay que respetar las entradas. Lo mide, lo causa, le busca fuego. Fuego, señores, ahí lo tenemos. Ahí está Leonel Jiménez. Jugando lo bonito. Vamos a ver, cuidado. Ayúdalo, ayúdalo el jinete. El jinete está en peligro. El jinete está en peligro. Busca fuego. Fuego, señores, ahí lo tenemos. Ahí está Leonel Jiménez. Jugando lo bonito. Vamos a ver, cuidado. Ayúdalo, ayúdalo el jinete. El jinete está en peligro. El jinete está en peligro. Ayúdalo, ayúdalo el jinete. La emoción vaya a salir, la vaya emoción, vamos a ver. Esperemos el toro a Leonel Jiménez. También hay que reconocerlo, mi gente, hay que reconocer el valor, la destreza. Regálenle fuerte el aplauso al amigo Pozole ahí, que la verdad, como lo hemos dicho, una ganadería que no viene a golpear a un jinete ni a festejar cuando un jinete cae por el cinto. Véngase Leonel Jiménez, ahí donde gracias a Dios se encuentra estable. Véngase el amigo Chuy Ordaz, un ganadero que, como siempre lo ha dicho, no viene a humillar a un jinete, simplemente, no, simplemente que se lleve un bonito espectáculo. Véngase el amigo Pozole también, ahí al centro del ruedo, una tercia que vimos, una tercia de grandes del jaripeo. Escenario, muchachos, ¿qué tenemos? ¿Cómo te papá? Vamos a empezar. Ahí está dándole la gracia al atrevimiento. Eso que es flor hermosa, para complacer la compa Brian. Vamos, pequeño que se queda el balón enorme. Flor hermosa, Marca, le vamos, hermano. ¿Qué dice? ¡Sí, ahí estamos brindando todo el apoyo, tanto como caporales, como ganaderos y todo el público presente. Hay niveles para ganar. Ahí lo tenemos. ¡Puerta, señores! ¡Se abre el infierno! Ahí lo tenemos. Se va a mandar las marcadas. Mauricio Mora de Michoacán. La galerita de Pátzcuaro, con respeto, le quiere dedicar la monta a todo el público presente, donde el amigo Chuy Ordaz, un regalo sorpresa. De aquel gran jinete, hoy por hoy, le ser montadora de toros de reparo, la galerita de Pátzcuaro, es educadora, es maestra allá en sus tierras, allá en su pueblo, esta mujer donde el gusto lo trae en la sangre. Tiene el miedo de montar toros de reparo, imagínense, galerita de Pátzcuaro, lista para cumplir su compromiso. Única mujer. Quiere escuchar Juan Colorado, el toro pinta, dice. Con Rancho al principio, la mera galerita. Que sea. Si traemos Juan Colorado para prenderle la mecha, muchachos, suénale bonito. Pareja, saludos. La destreza de esta mujer, salir en los lomos de ese ejemplar, aguantarle dos, tres. Yo quisiera aguantarle dos a ese mendigo toro con cuernos. La galerita, el valor y la destreza, mi gente, llénale el corazón de aplausos a esta mujer. Ahí dice que quiere rebaño. Vamos a complacernos, el tema que están pidiendo. Mucho gusto, así avanzando con los temas que tenemos en el repertorio para todos ustedes. Haciendo vida prestada ahí los amigos de la banda poderosa 454. Saludos al famosísimo ahí Amor Petani para el compa Miguelito. La siguiente emoción se llama Zeus. Zeus, aquí viene la jugada, aquí viene la emoción.